Muy buenas noches con todos. Estoy muy feliz de encontrarme nuevamente con ustedes. El día de ayer estuvimos con Vladimir, quien tuvimos un conversatorio muy ameno e interesante sobre los mitos y verdades de la astronomía. Ayer vimos un montón de cosas muy interesantes, como si la Tierra verdaderamente es plana o que el verdadero color del Sol, de qué se compone la energía oscura, el alunizaje de las misiones Apolo, si es que fueron verdaderas o falsas. La verdad es que quedaron en el aire y mu muchas preguntas y muchos temas que por cuestiones de tiempo no pudieron ser contestadas. Sin embargo, se habló cosas muy interesantes, cosas científicas que tal vez en las redes sociales principalmente hay una desinformación. Pero hemos querido en este espacio hemos tratado al menos de informar a la gente, de dar el conocimiento sobre ese tipo de situaciones y sobre ese tipo de temas. Igualmente, nos acompañaron bastantes personas de diferentes lugares del Ecuador, personas de Quito, personas de Guayaquil, personas de Cuenca, Manta, Ibarra, Esmeraldas y perdón si se me escapan otros lugares, un saludo y un abrazo fortísimo para cada uno de ustedes que nos acompañaron. Igualmente nos acompañaron personas de otros países, de Argentina, México, Costa Rica, entre otros. Un saludo enorme a cada uno de ustedes. Recuerden que durante toda esta semana nos estarán acompañando colectivos y personas de todo el Ecuador dedicados a la divulgación científica, hablando sobre temas muy interesantes. Les recuerdo que el día de mañana estaremos con el colectivo de Quillam. Ellos nos estarán exponiendo sobre cómo orientarnos en el cielo ecuatoriano. El día jueves nos estarán acompañando unas panelistas de primer nivel, hablando sobre el rol que cumple la mujer en la ciencia. El día viernes estamos hablando sobre objetos extraños del universo, como son agujeros negros, cúmulos de galaxias, estrellas de neutrones, cuásares, que son muy interesantes para aprender, como para conversar con nuestros amigos, y objetos que en verdad vamos a ver ese día son sumamente intrigantes. Y para finalizar el día sábado estaremos hablando sobre las misiones a futuro de la exploración espacial, todo el trabajo que está haciendo SpaceX, de Boeing, todo lo que hace la NASA, las futuras misiones para la colonización del sistema solar. Entonces, están todos cordialmente invitados. Toda esta semana a las 8 de la noche nos estaremos conectando. Así que espero que estén con nosotros. Asimismo, un saludo enorme a todas las personas que se van incorporando. Déjenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Un saludo para todas las personas igualmente. Y el día de hoy, en la charla de este día, vamos a hablar sobre un tema que resulta interesante para los amantes de la astronomía. Y es sobre las coordenadas celestes y el manejo básico de telescopios. Entonces, hoy tengo el agrado de estar en compañía de Fabián Sánchez Urquijo. Él es ingeniero mecánico con una maestría en estadística aplicada. Es un astrónomo aficionado. Forma parte de la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables. Igualmente es presidente y encargado de asuntos científicos de la Asociación Amateur de Guayaquil Astronómico. Entonces, así le vamos a dar una cordial bienvenida. Hola, Fabián, ¿cómo Hola, estás? hola Mauricio, gracias. Igualmente le doy las gracias tanto a ti Mauricio como a Carlos y a los organizadores de AstroCien por efectivamente motivar y darle espacio esta semana completa para que todos los amantes de la astronomía del Ecuador y de Sudamérica y todas las personas en el mundo que se puedan conectar
pues tengamos este espacio para poder compartir estas ideas, debatir conceptos y poder transmitir toda esta información que tenemos y que en esta época pues se nos ha complicado el tema de la movilización, pues y ya que lo podemos hacer online, pues me parece genial y les agradezco ante todo a nombre de la Asociación Guayaquil Astronómico, les agradezco la invitación y esperamos que la charla de hoy, que es de aproximadamente una hora, pues sea del agrado de toda la gente y que si tienen alguna duda, consulta, que la hagan. La podemos hacer mientras estoy dando la charla y al final podemos resolver todas las inquietudes. Entonces, nuevamente te agradezco, los felicito por haber generado este espacio y esperemos que mucha gente se sume y que esto nos ayude a seguir motivando a que la gente le guste la ciencia y la investigación, y en este caso la astronomía como tal. Sí, bienvenido ante todo y estaba revisando un poquito lo que es los comentarios y muchas personas nos saludan desde Quevedo, por ejemplo, Cindy Aguirre nos dice que es Júpiter entre paréntesis. Ayer hacíamos una comparación en tamaños de lo que es el sistema solar, haciendo que el Estadio Olímpico Atahualpa era nuestro sol y justamente Cindy Aguirre nos hace acuerdo de que saludos desde Quevedo. Igualmente nos saludan desde Tambillo, desde donde supuestamente estaría el planeta Tierra. Saludos desde Colombia, saludos desde Ibarra, Atacames. Muchísimas gracias por seguirnos en esta noche, que vamos a hablar sobre este tema muy interesantísimo, lo que es el manejo de coordenadas celestes y de telescopios. Así que les dejo aquí con nuestro panelista Fabián Sánchez y manos a la obra. Bueno, nuevamente gracias, Mauricio. Como les comentaba, la idea de la charla de la noche de hoy es hablar sobre coordenadas celestes, entender qué son las coordenadas celestes como tal. Y luego al final hablaremos de unos manejos básicos de telescopio, una información muy básica como una manera introductoria para que los oyentes y los que están viendo la transmisión pues se vayan inquietando y motivando un poquito más. Pero para iniciar, el concepto básico es muy importante que nosotros comencemos a hablar de coordenadas celestes. Nosotros, los seres humanos, para poder entender los conceptos, hay dos puntos que siempre resalto. Nosotros tenemos que, para poder entender las cosas, tenemos que saber la historia de las cosas y luego nosotros podernos ubicar espacialmente cuando suceden los hechos. En el caso de la astronomía es muy similar. Por ejemplo, cuando uno habla de astronomía, normalmente nosotros salimos y nos maravillamos cuando vemos un cielo totalmente estrellado, un montón de punticos pequeños hermosos, que la mayoría de nosotros que nos ha gustado la astronomía desde niños, siempre nos sentimos maravillados, pero tenemos muchas incógnitas y muchas cosas por resolver. Entonces normalmente hay que aterrizar esos conceptos y lo primero que uno debe tener claro para poder ubicarse espacialmente y poder entender un poquito más allá de lo que nos ofrece la naturaleza, en este caso el universo, es entender un concepto muy importante que se llama de la esfera celeste o la bóveda celeste. La bóveda o la esfera celeste no es más. Nosotros cuando salimos a la calle y miramos hacia arriba y vemos el firmamento, lo que vemos son un montón de puntos que son estrellas, pueden ser planetas, pueden ser nebulosas, de galaxias. Esos puntos están ubicados en una esfera imaginaria que los astrónomos le denominan bóveda celeste o esfera celeste. Una estrella imaginaria que tiene un diámetro, un radio muy grandísimo, no es infinito, pero es un radio grandísimo, que se supone que todas las estrellas las proyectamos sobre esa esfera y nosotros estamos ubicados en el centro. Esa es una manera para poder entendernos y ubicarnos espacialmente y poder establecer relaciones de comparación, que es lo que normalmente el ser humano hace. Entonces, cuando hablamos de coordenadas celestes, la primera pregunta que se viene a la cabeza o que se le viene a la mente a una persona que está estudiando astronomía, o a un niño, o a un amateur, o a cualquier persona que le gusta ver las estrellas, es ese puntico que yo estoy observando, ¿dónde está ubicado? Entonces ahí es donde nace la primera pregunta. Aquí en la diapositiva que pueden estar viendo, en la parte derecha, aquí hay una gráfica donde ven a una persona efectivamente que está mirando hacia un punto, que es como especie de una estrellita que estoy señalando. Entonces la pregunta sería, ¿qué sucede? ¿O cuáles serían de qué manera yo puedo describir la ubicación de ese punto? Entonces ahí comenzamos a hablar de coordenadas. Entonces, lo primero que podemos pensar, bueno, ese punto está ubicado a una cierta distancia en la esfera celeste o en la bóveda celeste que les acabo de comentar. Pero inicialmente los astrónomos, los científicos, se imaginaron un par de coordenadas que le llamaron coordenadas altas inmutables. Por ejemplo, estamos viendo esa estrella que está ubicada en este punto. Yo puedo decir que esa estrella está a una altura determinada porque si yo miro el horizonte,
y miro la estrella, yo puedo determinar un ángulo de elevación o una altura particular a la cual se encuentra la estrella, y que es la coordenada de altura. Pero luego, ahora, si yo quiero saber cuál sería la otra posible coordenada, yo puedo pensar en ese momento ubicarme espacialmente y determinar cuál es el norte y el sur geográfico y trazar una línea. Y luego, si yo desde esa línea, desde el sur, mido cuál es el ángulo que barre hasta el punto donde está la estrella, eso se llama azimut, que son las dos coordenadas que ustedes ven acá, que yo puedo ubicar una estrella cualquiera con una coordenada de altura, que es más o menos la elevación que tanto tengo que levantar mi cabeza para observarla, y otra coordenada que es la azimut, que es cuál es el ángulo que barre desde el sur geográfico hacia el punto donde está la estrella. Entonces digamos que con ese par de coordenadas, pues digamos que ya podemos saber exactamente cuál es la ubicación de nuestra estrella. Entonces ahí ya comenzamos, ahí comenzamos, o partimos de un punto particular, ya tenemos un sistema de coordenadas que se denominó coordenadas altas azimutales. El problema de las coordenadas altas azimutales consiste en que todos sabemos que la Tierra, nuestra Tierra, tiene varios movimientos, tiene cuatro movimientos: el movimiento de rotación, el movimiento de traslación, la Tierra hace una precesión y también hace un movimiento de nutación, que yo me imagino que si de pronto no los han escuchado, los podremos investigar o en otras charlas los podemos aprender. Pero en este caso, debido a la rotación terrestre, esas coordenadas altas azimutales van variando con el tiempo. Es más, a medida que el día va pasando, que va transcurriendo y que la Tierra va rotando, las coordenadas altas azimutales de una estrella en particular comienzan a variar. Te voy a poner un ejemplo. Esa estrellita que yo les puse ahí tiene las coordenadas de una estrella que se llama Arturo. Arturo es una estrella, una gigante naranja que está en la constelación del Boyero. Es una estrella, si no estoy mal, es la cuarta más brillante de todas. Es la más brillante del hemisferio norte. Es una estrella naranja, se ve un poquito rojiza, anaranjada. Si yo le planteo las coordenadas altas azimutales de Arturo ahora mismo en este instante, luego que pasen 3 segundos, 4 segundos, 1 minuto, media hora, esas coordenadas comienzan a cambiar. Entonces ahí es donde viene el problema, porque la idea es que nosotros queremos saber cuáles son las coordenadas que tiene Arturo. Y lo que nos interesaría es que esas coordenadas no varíen con el tiempo, o si varíen, varíen bien poco. Entonces, si nosotros planteamos las coordenadas altas azimutales de Arturo, a la hora siguiente ya Arturo va a tener otras coordenadas, y ahí es donde viene el problema, porque no vamos a tener un sistema de referencia fijo para el cual Arturo siempre tenga las mismas coordenadas. Entonces, iniciamos con las coordenadas altas azimutales, pero sabemos que tienen ese inconveniente. Entonces, se siguió investigando, los astrónomos siguieron pensando y pasamos al siguiente tipo de coordenadas, que se llaman coordenadas ecuatoriales geocéntricas. El concepto es un poco complejo, pero lo voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla. Y todos los amantes de la astronomía y los que me están escuchando, de seguro alguna vez lo han visto, porque lo que hacen las coordenadas ecuatoriales geocéntricas es establecer para una estrella, para un planeta o para cualquier objeto de espacio profundo sobre la superficie de la esfera celeste, establecer dos coordenadas, una que se denomina ascensión recta y otra que se denomina declinación. Entonces, la ascensión recta y la declinación son ese par de coordenadas que vienen a reemplazar a la altitud y a la azimut, pero un nuevo sistema en el cual ya no se deja afectar tanto por la rotación de la Tierra. Es más, no se afecta por la rotación de la Tierra. Y ese par de nuevas coordenadas se denominan coordenadas ecuatoriales geocéntricas. Entonces, ya nosotros tenemos un sistema en el cual, para una estrella en particular, podemos establecer cuáles son sus posiciones con precisión. Esa precisión es relativa, después le voy a explicar que con el tiempo y con los años también estas coordenadas varían, pero no es que varíen tanto, entonces no nos interesa ya quedarnos con un tipo de coordenadas como esta. ¿Qué son este tipo de coordenadas? O mejor dicho, ¿qué es la ascensión recta y qué es la declinación? A ver, esta figura que estamos viendo en la parte izquierda es lo mismo, tenemos la Tierra ubicada en el centro y aquí lo que nosotros estamos haciendo es lo mismo, tenemos una estrella acá que queremos saber cuáles son sus posiciones. En este caso lo mismo, estamos simulando la posición de Arturo, pero en este caso queremos establecer ahora un nuevo sistema de coordenadas para Arturo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tomamos como referencia un punto que se llama el punto vernal, es conocido como el punto vernal o el punto Aries, que es el punto en el cual se interceptan la eclíptica con el ecuador celeste. ¿Cuál es la eclíptica? Por si de pronto no tenemos claro cuál es el concepto. La eclíptica es una curva. De la cual es la curva a la cual sigue el movimiento aparente del Sol respecto a la Tierra. En realidad todos sabemos, y ya es conocido que efectivamente la Tierra se traslada alrededor del Sol, el Sol está girando también alrededor de la Vía Láctea, pero si de alguna manera nosotros pudiéramos colocar la Tierra en el centro sin movimiento,
El Sol va a describir un movimiento sobre la superficie de la Tierra y va a generar una especie de curva. Esa curva se llama la eclíptica. Normalmente por esa misma curva también se mueven los planetas. Esa curva de la eclíptica genera un plano que se llama el plano de la eclíptica, que es el que ustedes ven en amarillo, donde ese punto se intercepta con el ecuador celeste. Ahí se generan dos puntos. Este punto que está aquí, que se denomina el punto Aries, y el otro punto que está en la parte de atrás, que se denomina el punto Libra. Eso normalmente se genera cuando el Sol, en su movimiento que hace durante todo el año, pasa del hemisferio sur al hemisferio norte, cuando genera los equinoccios. En ese punto se generan esos dos puntos, el punto Aries y el punto Libra. Entonces, el punto Aries es muy importante porque es el que nos establece las coordenadas de referencia, o el punto vernal, que nos dice a partir de ese punto nosotros vamos a comenzar a medir el ángulo, o en este caso muy parecido al azimut, pero en este caso ya lo que se llama es la ascensión recta, que es ese ángulo que va desde el punto vernal hasta el punto donde queremos ver la estrella que estamos analizando. En este caso, si lo ven, está en naranja, porque estoy analizando, estamos viendo las coordenadas de Arturo. O sea que desde el punto vernal que está aquí, yo me desplazo sobre el ecuador celeste un ángulo que va. Recuerden que esto es un círculo. Un círculo puede tener 360 grados. En el caso de la ascensión recta lo planteamos en horas. Decimos que tiene 24 horas el círculo completo. Y medimos el ángulo barrido en horas desde el punto Aries hasta el cruce de la meridiana de la estrella que estamos viendo con el ecuador celeste. Y esa coordenada se llama ascensión recta. Luego subimos algo muy similar a lo que llamamos ahorita altura, que es lo que nosotros conocemos como la declinación. Efectivamente, miramos exactamente miramos qué ángulo sube, qué ángulo barre, y ese ángulo lo medimos en grados, positivos hacia el hemisferio norte, negativos hacia el hemisferio sur, y es lo que se conoce como la declinación. ¿Qué ventaja tiene este sistema? Que el punto Aries, bueno, en realidad, bueno, ya que lo mencionamos, en la realidad, por lo que he leído, efectivamente, el punto Aries, en su tiempo, cuando se determinó, efectivamente, ahí estaba la constelación de Aries. Pero al parecer, hoy en día, ya no, el punto vernal no corresponde en la constelación de Aries, sino, si no estoy mal, está en la constelación de Piscis. Pero históricamente se manejó como el punto Aries, por eso a veces me gusta llamarlo el punto vernal. Entonces tenemos un punto de referencia que es el punto vernal y ese punto varía muy poco con los años. ¿Por qué? Porque solamente se ve afectado por la precesión de la Tierra. Cuando la Tierra está haciendo su movimiento de rotación y de traslación alrededor del Sol, también hace un movimiento de cabeceo sobre su eje de rotación que se llama precesión. Ese movimiento, si no estoy mal, debe tener como unos 25.000 años, el periodo del movimiento. Entonces, en ese tiempo, a medida que la precesión va haciendo que el eje de rotación de la Tierra apunte hacia otro lugar, ese punto vernal va a comenzar a moverse, pero el movimiento tiene que pasar muchos años para que ese punto Aries se mueva. Por eso es que nosotros establecemos coordenadas ecuatoriales geocéntricas para ayudarnos a medir y tener coordenadas exactas de los objetos que queremos medir. Es más, normalmente, como varía muy poco, lo establecen con los años. Lo que me están escuchando, de seguro alguna vez cuando han visto un catálogo o han visto alguna descripción de un objeto de espacio profundo en la web, siempre ven que dice J2000. Efectivamente, esas son las coordenadas del año 2000 para la cual se estableció el punto vernal. Y las coordenadas de ascensión recta y declinación están en función de ese J2000. Hay J2020, hay J2015, pero para no estar cambiando, se establece un periodo de referencia, en este caso es J2000. O sea que todas estas que estamos viendo, sería el año Juliano 2000, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, ahora sí tenemos un par de coordenadas que nos ayudan a poder establecer las coordenadas de una estrella, un planeta, un objeto de espacio profundo que nos quisiera interesar para estudiar. Entonces, por eso es muy importante, porque siempre que nosotros vamos a un catálogo, vamos a la web, vamos a un libro, hablamos con un compañero, tenemos una charla de astronomía, hablamos con un amigo. Normalmente, cuando hablamos de algo, siempre tenemos que decirle ese algo dónde está. Entonces, esa manera de decir dónde está son las coordenadas ecuatoriales. ¿Y cuáles son esas coordenadas ecuatoriales que vamos a trabajar normalmente que se trabajan de ahora en adelante? La ascensión recta y la declinación. Siempre que queremos ver cuáles son las coordenadas, nos vamos a ese par de coordenadas, porque eso está muy relacionado con las coordenadas que tenemos que establecerles a nuestros telescopios si son automáticos o los telescopios si son con monturas ecuatoriales manuales, pues nosotros tenemos que tener una idea clara de qué es lo que estamos observando y qué eje del telescopio vamos a mover para poder ubicar el objeto que queremos encontrar. Entonces, hasta el momento, ahí ya tenemos el par de coordenadas que estaban buscando, que son las coordenadas ecuatoriales geocéntricas.
Recuerden que el objetivo es efectivamente establecer sistemas de coordenadas, pero también yo les hablaba al comienzo de poder ubicarnos espacialmente. Y es donde viene una parte importante en la astronomía de posición, que es poder nosotros ubicarnos espacialmente y poder dimensionar. Porque recuerden que al final lo que queremos es aprender a utilizar los telescopios. Entonces, el dimensionamiento del tamaño del objeto es muy clave en astronomía. ¿Por qué? Porque nos va a evitar muchos inconvenientes y nos va a ayudar y nos va a facilitar el entendimiento de las cosas y de las cosas que estamos leyendo y de las cosas que estamos aprendiendo. Entonces, por eso, aparte de las coordenadas que ya vimos, es muy importante que hablemos del tamaño aparente de los astros. ¿Por qué hablo del tamaño aparente? Porque ustedes saben que tenemos un tamaño absoluto, que es la medida o la cuantificación del tamaño del objeto. Un ejemplo particular, Júpiter es un planeta muy grande en comparación con la Tierra. Saturno es un planeta también grande. Entonces, esos son los tamaños intrínsecos de ellos. Pero cuando nosotros hablamos de tamaños aparentes, es cómo esos planetas o cómo esos astros se proyectan sobre la esfera celeste. Recuerden que la esfera celeste es una esfera que tiene en el centro de la esfera, de un radio muy grande, tiene al observador que está viendo la superficie de la esfera. Entonces, el tamaño aparente es el tamaño que tienen los objetos proyectados sobre esa superficie. Entonces, para poner un ejemplo y no complicarnos tanto, normalmente siempre, siempre para poder entender, utilizamos la comparación. Entonces, voy a poner un ejemplo muy sencillo. La luna llena, que ya todos hemos visto cómo es la luna llena de hermosa, la luna llena tiene un tamaño aparente. El tamaño aparente de la luna llena se cuantifica porque recuerden que la superficie de la esfera celeste es una esfera, entonces normalmente vamos a hablar siempre en unidades de grado. Entonces, la luna llena tiene aproximadamente medio grado de tamaño aparente. Ese medio grado es el ángulo que hace o que barre la magnitud del objeto en cuando uno lo está observando, que es lo que yo, la figura que tenemos aquí, la persona que está viendo en este caso el sol. Entonces, cuando él observa el sol, recuerden, en este caso no estamos incitando que se observe el sol, sino que este es un ejemplo descriptivo. Siempre el sol hay que observarlo con instrumentos, con seguridad, con gafas, pero no podemos observarlo directamente. El sol tiene un diámetro aparente, que es como nosotros lo vemos sobre la superficie. Ese diámetro aparente siempre lo vamos a ver en grado. El sol tiene un diámetro aparente muy cercano al de la luna llena. Tiene medio grado, 0,5 grados. En algunas ocasiones nosotros vamos a hablar de grados y también podemos hablar de minutos, segundos, porque también son unidades equivalentes del sistema de ángulos. Entonces nosotros tenemos que un grado, tenemos 60 minutos equivale a un grado. En este caso, medio grado, que es el tamaño aparente del sol, son 30, bueno, aquí coloquen 32 minutos, 1920 segundos. Entonces cuando hablemos de tamaño vamos a hablar de grados, de minutos. También lo pueden observar, lo pueden leer como minutos de arco, que estamos hablando de lo mismo. Entonces, el Sol y la Luna tienen un diámetro aparente, la Luna llena, perdón, tienen un diámetro aparente muy similar, a aproximadamente medio grado o 31 o 32 minutos de arco. ¿Por qué es importante siempre establecer el tamaño de la Luna? Porque el tamaño de la Luna llena es el que nos va a decir o es con el cual vamos a poder comparar para dimensionar el tamaño de los objetos. Esta gráfica que ustedes ven en la parte de abajo, aquí está superpuesto el tamaño aparente del Sol, el de la Luna y algunos planetas. La figura de esta escala, o sea que nos puede servir. Y vean para que podamos ver, para que podamos entender la comparación. Esta E que ustedes van aquí, no sé si ustedes en la mayoría nos han hecho exámenes visuales. Hay una carta que se llama la carta de Snellen, que fue el médico que se inventó el sistema para el cual medimos la agudeza visual. A uno lo ponen a una cierta distancia, le ponen un montón de letras allá, que uno tiene que taparse un ojo y comenzar a decir. Hasta comienza a bajar hasta el punto de que llega la letra más chiquitica y uno no logra ver y ahí le establecen cuál es la capacidad visual. Bueno, hay una letra que es la más pequeñita, que es la que está en la parte de abajo, que es la E que ustedes están viendo acá. Una persona que tiene agudeza visual 20-20, que tiene una agudeza visual normal, tiene alrededor, esa letra tiene alrededor de 1 minuto o 60 segundos de arco, o sea, es bien pequeñita. Entonces, para que se hagan una idea, esto que ustedes están viendo aquí, por ejemplo, esta bolita amarilla es Venus, es el tamaño aparente de Venus en comparación a la Luna, que es todo, la Luna llena, que es todo este diámetro que ustedes ven acá. Venus tiene diámetro aparente de 9,7 segundos de arco. Aquí aparece de 9,7 a 66, porque ustedes saben que el tamaño aparente de los planetas varía en función de qué tan cerca estemos o tan lejos estemos de ese planeta. Por eso aquí aparece como un rango, no aparece una medida absoluta del tamaño aparente de Venus porque cambia en función de la distancia relativa a la Tierra.
Entonces, si se dan cuenta, nos están diciendo que el diámetro aparente de Venus es 9,7 segundos, o sea, nos lo dan en unidades de segundos, porque es tan pequeño que tendría que establecer muchos decimales en minutos de arco para poder hablar. Entonces, 60 segundos de arco es un minuto de arco. Entonces, imagínense que tiene tamaños mucho más pequeños que el minuto de arco. Y la luna llena tiene aproximadamente 30 a 31 minutos de arco de diámetro. Estamos hablando de que Venus, el tamaño aparente es mucho más pequeño que un minuto de arco de la luna. Un minuto de arco, perdón. O sea que estamos hablando de que efectivamente los planetas son bien pequeños. Y mira, por ejemplo, si seguimos, Júpiter de 29 segundos de arco, Marte 3,5, Saturno 14,5, Mercurio 4,5, Urano y Neptuno que tienen 3,3 y 2,2 segundos de arco, que son imposibles verlos a simple vista. Ya necesitamos telescopios para poder observar a estos planetas debido a que su tamaño aparente es muy pequeño y no lo podemos distinguir y además no brillan lo suficiente para poderlo ver. Entonces la idea de esta diapositiva o este momento es que siempre comencemos a dimensionar y que siempre pensemos en tamaños. Lo que estoy viendo, ¿qué tamaño tiene? ¿Qué tamaño tiene respecto a la luna? ¿Qué tan grande que la luna llena? ¿Qué tan grande es? ¿Es más grande que la luna llena? ¿Es más pequeño que la luna llena? Eso es muy importante porque cuando nosotros dimensionamos los objetos que estamos observando en la esfera celeste o en la bóveda celeste, vamos a entender con mayor claridad lo que queremos aprender. Entonces, en la parte derecha, ustedes ven aquí, digamos que una ayuda mnemotécnica de cómo poder nosotros establecer tamaños solamente a simple vista. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ayuda? Nosotros lo que tenemos que hacer es coger nuestro brazo derecho o izquierdo, dependiendo de lo que seamos, lo alargamos y con nuestra mano armamos esta figura. Entonces, por ejemplo, si nosotros estiramos nuestro brazo derecho y señalamos con el dedo meñique, más pequeñito, la anchura que tiene ese dedo meñique proyectada sobre la esfera celeste que estamos observando tiene un grado de tamaño aparente, o sea, aproximadamente 60 minutos de arco, un grado. O sea que eso significa que estamos hablando de una persona promedio, porque es un niño es probable que sea diferente, pero una persona promedio que estira su brazo y coloca su dedo meñique y lo proyecta sobre la superficie de la esfera celeste, con su dedo meñique le caben aproximadamente dos lunas, porque recuerden que la luna tiene medio grado, por ende en el dedo meñique caben dos lunas. Y lo mismo, si establecemos tres dedos, tenemos 5 grados, si empuñamos la mano aproximadamente hay 10 grados, si establecemos el signo, hacemos esa figura de rock and roll, tenemos 15 grados. Y hay una, por ejemplo, si establecemos lo que nosotros llamamos una cuarta, en Colombia llamamos una cuarta, que es la distancia que hay entre el pulgar y el índice, cuando establecemos esa figura son 25 grados. Que esta figura que ustedes están viendo aquí, que estoy señalando, pues es una constelación, es la constelación de la Osa Mayor, que se conoce como el carro también. Entonces, la longitud o el tamaño aparente de la constelación de la Osa Mayor son 25 grados. Y de esa manera nosotros podemos dimensionar lo que estamos observando. O sea que fácilmente cuando se presentan esas conjunciones de los planetas, como la que hubo la semana pasada, que la luna llena estaba muy cerca de Júpiter, que Júpiter estaba relativamente cerca de Saturno, son cercanías aparentes. Nosotros podemos, por ejemplo, queremos decirle a un amigo, mira, estoy viendo en este momento a Júpiter aproximadamente a 5 grados. ¿Por qué? Porque coloco mis tres dedos, los proyecto sobre la superficie, aproximadamente hay 3 grados. Cierro la mano, le empuño, hay 10 grados. De una manera muy sencilla, podemos nosotros comenzar a establecer y hablar de magnitudes y de distancias y tamaños aparentes en la superficie celeste. Por eso es importante y nos ayuda mucho a dimensionar. Entonces, en este caso, lo que los invito es a que hagamos esa experiencia de comenzar a medir tamaños. Por ejemplo, verifiquen qué distancia hay entre cuando aparece Júpiter, qué distancia hay entre Júpiter y la Luna, o si hay una conjunción entre Júpiter y una estrella muy visible, qué distancia hay. Entonces comiencen con el dedo meñique, que es 1 grado, después con los tres dedos, que son 5 grados, después con el puño, que son 10 grados, y así sucesivamente pueden establecer distancias y podemos dimensionar un poco más y entender con mucha más facilidad las cosas. Si se dan cuenta, cuando hablamos, lo que le hablé de las manos, siempre hablamos de grados, efectivamente, porque los tamaños aparentes son bastante grandes. Cuando comienzan a hacerse pequeños, ya hablamos en minutos de arco, y cuando son muy, muy, muy pequeños, hablamos de segundos de arco. Y ahora, para entrar como una especie de resumen de lo que vimos, los dos conceptos que establecimos, que era el concepto de las coordenadas como tal, las coordenadas ecuatoriales geocéntricas, y el dimensionamiento del objeto, vamos a un ejemplo práctico que me gusta mucho porque, a ver,
porque todos los conocemos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La mayoría de los que me están escuchando la deben conocer, y si no la conocen, les pido a que la busquen en internet, que la investiguen, o que salgan y la observen, que es la nebulosa de Orión, que es una nebulosa muy bonita que se encuentra en la constelación de Orión, un poquito más abajo del cinturón de Orión, que son las tres estrellitas esas que se le conocen como los tres Reyes Magos, las tres Marías, tienen un sinnúmero de nombres diferentes en diferentes culturas. Entonces, la nebulosa de Orión es una región en el espacio grandísima, inmensa, en la cual se le conoce como una guardería de estrellas, porque ahí nacen las estrellas. En las nebulosas nacen las estrellas debido a la atracción gravitatoria de la masa de hidrógeno que hace que se genere la fusión, pero ese es otro caso que veremos en otra charla. Entonces, lo que estamos observando es el objeto Messier M42, que se conoce como la nebulosa de Orión. Es una de las nebulosas más bonitas y más grandes que hay, que es hasta el punto que es observable a simple vista. Si ustedes cogen, levantan su cabeza hacia la constelación de Orión, se dirigen hacia su cinturón, que hay tres estrellitas, bajan un poquito la mirada y van a ver algo como una estrellita, pero al final, si tienen muy buena vista, van a ver como algo borroso. Si tienen unos binoculares, lo colocan y ven una figura espectacular, que es la nebulosa de Orión como tal. Entonces, la nebulosa de Orión tiene coordenadas. Entonces, aquí las coloqué. Las coordenadas de ascensión recta de la nebulosa de Orión son 5 horas, 35 minutos y 16 segundos. ¿Esto qué significa? Que desde el punto vernal o el punto Aries hasta la coordenada de Orión hay un ángulo que barre de 5 horas, 35 minutos y 17 segundos, que es este que se está señalando aquí, que es esta línea roja que le estoy... Este es el punto Aries, 5.6 horas aproximadamente. Y tiene una declinación, que es la... Recuerden que la declinación es la coordenada que nos establecía qué tan alto o bajo estaba ese objeto. La nebulosa de Orión tiene una declinación de menos 5 grados. La declinación es importante porque al decirnos que es menos 5 grados nos está diciendo que la ubicación aparente de la nebulosa de Orión sobre la superficie de la esfera celeste está en el hemisferio sur. 5 grados hacia abajo del ecuador celeste tenemos a la nebulosa de Orión. ¿Y qué tamaño tiene la nebulosa de Orión? Como la nebulosa no es una estrella, no vamos a hablar de un diámetro aparente ni un planeta. Supone que la nebulosa es una región en el espacio, que podemos acotarle en un rectángulo y podemos decir que aproximadamente la nebulosa de Orión tiene 65 por 60 minutos de largo. Estamos hablando de las dos coordenadas, el largo de la nebulosa de Orión y el ancho aproximado, asumiendo que es un rectángulo, cuando en realidad no es un rectángulo, pero podemos encasillarla en esa forma. ¿Qué tamaño tiene? 65 por 60 minutos de arco. Recuerden que les decía de que un 60 minutos de arco es un grado, o sea que la nebulosa de Orión tiene aproximadamente una luna llena de ancho por una luna llena de alto, ese rectángulo que le estoy hablando. Entonces es una nebulosa con un tamaño aparente bastante grande, porque estamos hablando de que tiene el tamaño aparente de una luna llena de base por una de ancho. Claro, cuando nosotros la observamos no la vemos tan grande, porque efectivamente nuestro ojo no tiene esa agudeza visual para poder ver todas esas regiones de hidrógeno que hay en la nebulosa, que a simple vista no la podemos observar, pero ya cuando le podemos tomar una fotografía en diferentes longitudes de onda, ya vemos la magnitud de la nebulosa. Entonces la nebulosa de Orión es una nebulosa bastante grande que está ubicada en esa posición. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de las coordenadas que estamos estableciendo? Que si yo esta Tierra que ustedes ven aquí, yo comienzo a simular la rotación de la Tierra, esta Tierra comienza a rotar y comienzan a pasar los días, las coordenadas de Orión no se van a mover. Entonces es una ventaja grandísima. Ya yo tengo un par de coordenadas que me dicen dónde está Orión, yo lo puedo decir a un telescopio que subí que me las encuentre, o puedo hablar con un compañero, con un amigo, y decirle, Orión está a 5 horas, 35 minutos de ascensión recta y a menos 5 grados de declinación, y fácilmente encontramos Orión. Entonces por eso es importante que se establecieran las coordenadas que expliqué, que eran las coordenadas ecuatoriales geocéntricas. Vamos por otro ejemplo. Esta es la nebulosa de la hélice. Esta es una nebulosa muy famosa porque la conocen, le han puesto muchos apodos, le dicen hasta el ojo de Dios, pero la nebulosa de hélice es una nebulosa planetaria muy hermosa, muy bonita, que es muy diferente a la nebulosa de Orión, primero en tamaño y segundo que tiene un origen totalmente diferente. Las nebulosas planetarias son los finales, las muertes de estrellas como nuestro Sol, que terminan muriendo como enanas blancas y envían todas sus capas hacia el exterior y se forman esas figuras muy, muy bonitas. Pues le dicen nebulosas planetarias porque en su tiempo, como son tan pequeñas, los astrónomos antiguos la veían y pensaban que eran planetas.
y por eso le llamaban nebulosas planetarias. Luego, con el tiempo que se crearon telescopios más potentes y pudieron observar más detalles, se dieron cuenta que no eran planetas, sino era una estrella muerta que en el centro tiene una enana blanca, y lo que están viendo como una nube de gas son todos los elementos químicos que la estrella envió al espacio cuando murió. En este caso, la nebulosa de la hélice, que es el objeto NGC 7293, lo mismo, tiene dos coordenadas. Ascensión recta, 22 horas, 29 minutos. Aquí la estoy colocando, aquí ven la estrellita, en este caso es la nebulosa de la hélice. Y se dan cuenta, tiene 22 horas, o sea, casi que le da la vuelta completa a toda la esfera. Pero recuerden que es 24 horas, o sea, que el punto Aries está aquí, y le tuvo que dar toda esta vuelta, casi 22 horas para llegar hasta acá. Y luego vamos, la declinación, menos 20 grados, o sea, está bastante al sur. Bajamos menos 20 grados y ahí tenemos a nosotros a la nebulosa de la hélice en coordenadas de menos 20 grados de declinación. ¿Cuál es el tamaño aparente de la nebulosa de la hélice? Aquí lo tenemos, 25 minutos de arco, que es una de las nebulosas planetarias más grandes, porque 25 minutos de arco es bastante. Estamos hablando de casi un poquito menos que una luna llena. Pero hay nebulosas que tienen tamaños muy pequeños, hay nebulosas que tienen 1 minuto de arco, que tienen 2 minutos de arco. Entonces las nebulosas son objetos de espacio profundo muy, muy pequeños, que por eso son muy difíciles encontrarlos con telescopio de aficionado. Y efectivamente no tiene suficiente contraste como para poder observarla. Esta fotografía que ustedes están viendo son fotografías tomadas ya por telescopios de mayor potencia y con cámaras acopladas que utilizan diferentes filtros y podemos después hacer una composición para poder lograr ese tipo de fotografía. Entonces, nuevamente tenemos un segundo ejemplo de cómo establecemos las coordenadas de un objeto celeste, un objeto de espacio profundo, y adicionalmente cómo dimensionamos su tamaño aparente. Y ahora sí pasemos al tema de los tipos de telescopios, porque va asociado a todo lo que hemos hablado. Nosotros, a ver, una de las cosas que siempre pensamos o siempre queremos, cuando somos astrónomos y somos astrónomos aficionados, siempre nos interesa, lo que siempre nos lleva a la cabeza es: yo quiero un telescopio, yo quiero un telescopio. Y precisamente la experiencia que uno ha tenido y lo que hemos leído y lo que nos han dicho nuestros compañeros y lo que hemos visto, normalmente es uno de los puntos más importantes, en mi concepto, es uno de los puntos más importantes en la vida futura de un astrónomo aficionado. Seleccionar correctamente un telescopio, o mejor dicho, no seleccionar el telescopio, porque si me preguntan un consejo a mí, ¿cuál sería el mejor telescopio que podrían comprar? Es no comprar un telescopio. Compren primero un par de binoculares, maravíllense con todo lo que pueden observar con los binoculares, y luego sí, después ya cuando entiendan todo, ahí sí entramos al tema de los telescopios. Porque nos podemos llevar primero que todo una desilusión por una mala compra, mal asesorados en el momento que lo estamos comprando, un vendedor que no es técnico y nos quiere vender cosas que no son. Normalmente pasa y nos ha pasado, tuve una experiencia propia en eso y he escuchado muchos relatos de gente que se acerca a nosotros diciendo: mira, yo fui al... Bueno, yo estoy haciendo la transmisión desde Guayaquil. Aquí tenemos unas cadenas grandes que venden telescopios de juguetes que los hacen pasar por telescopio, por la publicidad que le colocan, y un sinnúmero de mamás que nos llaman y nos dicen: mira, ¿qué pasó? Mi hijo está desilusionado, él venía muy contento, él quería su telescopio y resultó que no puede ver, ni siquiera no puede ni enfocar la luna, y normalmente esas cosas pasan. Por eso siempre cuando nos llaman, lo primero que decimos es: primero entendamos los conceptos, primero ubiquémonos bien, que entendamos qué son las coordenadas celestes, qué son los tamaños aparentes de los objetos. Y luego después sí pasamos poco a poco a entender qué es un telescopio y qué es lo que vamos a observar con un telescopio, para al final no desilusionarlo. Y vuelvo y les digo, la mejor sugerencia es: antes de un telescopio, consíganse unos binoculares bastante buenos, que con eso van a disfrutar y van a observar un montón de cosas. Y luego ahí sí se pasa a los telescopios. Pero para hablar de los telescopios, hay de diferentes tipos. Recuerden que esto es una charla básica, no vamos a entrar en tanto detalle. El primer telescopio que se conoció es un telescopio que se llama el telescopio refractor, que consiste en un tubo en el cual tiene una lente. Normalmente el telescopio refractor se piensa o se cree que el que lo inventó fue Galileo, pero en realidad Galileo no fue la primera persona o no tuvo la patente del telescopio. El telescopio fue inventado por un alemán apellido Lippershey, que construyó unas lentes e hizo su telescopio.
y Galileo en 1606 y 1608 aproximadamente, no recuerdo el año, tomó ese invento que ya existía y se creó o se hizo, se fabricó su propio telescopio, que es el que estamos viendo acá. El telescopio consiste de un tubo cualquiera, que en el cual en la entrada del tubo tiene una lente, y esa lente lo que tiene una lente para el cual sobre el tubo entran los rayos de luz, que es lo que estamos observando, se refracta sobre la lente y luego converge en un punto que está aquí, que es el que se llama el foco, y luego sobre ese foco ahí tenemos unos oculares que volvemos y ampliamos la imagen que queremos observar. Pero en resumen, ¿qué es lo que hace un telescopio? Un telescopio lo que hace es magnificar el tamaño de los objetos en función de un mecanismo de colocar una lente que lo que hace es que recibe luz y la enfoca en un punto. Entonces, el telescopio que utilizó Galileo efectivamente era de ese tipo, el telescopio refractor, también le conocen como el telescopio de Galileo, que es un telescopio que era un tubo que tenía una lente. Entonces, cuando hablamos de telescopios, los telescopios, para poder señalarlos, poderlos describir, tenemos unos dos parámetros muy importantes, que son el diámetro del telescopio, que es el diámetro de la apertura. Normalmente los telescopios son tubos cilíndricos. ¿Cuál sería el diámetro de ese cilindro, la boca de ese diámetro? Porque ahí es donde está la lente. Ese sería el primer parámetro, el diámetro. Y el otro parámetro importante es la distancia focal, que podríamos relacionarlo con el largo del telescopio. ¿Qué tan largo es? O sea, la distancia que hay desde el lente hasta el punto donde se hace el foco de las imágenes. Entonces, y está relacionado con el largo del telescopio. Telescopios muy largos tienen distancias focales muy largas, y telescopios de bastante diámetro pues tienen apertura grande. ¿Por qué es importante que el telescopio tenga un diámetro grande, una apertura muy grande? Porque entre más grande sea el telescopio, perdón, la apertura del diámetro, entre mayor magnitud tenga, vamos a dejar pasar mayor cantidad de luz y por ende vamos a poder observar objetos más tenues o más difusos. Por eso se dice que los telescopios son luminosos entre mayor sea el diámetro de la apertura, porque tenemos una apertura mayor que está captando mayor rayos de luz y esos rayos de luz los vamos a amplificar y al final es lo que nos va a revelar la imagen que es difusa o que es oscura, que a nuestra simple vista no podemos observar. Efectivamente, lo que hizo Galileo fue hacer un telescopio de ese tipo. Lo fabricó, no recuerdo el diámetro del telescopio de Galileo, pero con ese telescopio Galileo revolucionó la ciencia y revolucionó la astronomía. Porque no solo Galileo se construyó un telescopio, sino que tuvo la brillante idea de coger ese telescopio y hacer lo que todos no hacían. Normalmente los telescopios en su tiempo lo utilizaban era para ver, por ejemplo, para ver el campo, para ver los animales, para ver de lejos en la Tierra. A Galileo se le ocurrió esperar que fuera de noche y con su telescopio comenzar a observar las estrellas. Y de esa manera fue que se dio cuenta, observando la luna, que la luna no era una esfera perfecta, una esfera de esa perfecta, sino que efectivamente tenía irregularidades, que no era un sólido platónico ni nada de esas cosas. Y luego también se dio cuenta de que Júpiter como tal, cuando comenzó a observarlo, se dio cuenta que Júpiter era un planeta, ya se tenía una idea de los planetas que eran cinco y que no eran estrellas normales, sino que eran estrellas errantes o planetas como tal. Y Galileo también, observando a Júpiter, se dio cuenta y vio las lunas galileanas, que son las que conocemos hoy en día como las lunas galileanas, porque él las observó y se dio cuenta que había unos punticos alrededor de Júpiter, pero como era Galileo, le dio curiosidad y las estudió durante 7, 8, 9, 10 días y se dio cuenta de que esos punticos en realidad estaban girando alrededor de Júpiter y estableció y pudo concluir que en realidad no eran estrellas de fondo que estaba observando, sino que eran propias lunas que estaban girando alrededor de Júpiter, y de esa manera se dio cuenta que Copérnico tenía razón y comenzó toda la revolución de la ciencia. Esos son los tipos de, el tipo de telescopio refractor. El problema que tienen esos telescopios refractores es que tienen diferentes problemas. Uno de los principales es que presentan lo que se llama aberración cromática, que luego más adelante en otra charla lo investigaremos a fondo. Y otro de los puntos más importantes es que entre más diámetro quiera colocarle un telescopio refractor, el lente que tengo que utilizar tiene que ser mucho más grande. Y es muy difícil o muy costoso fabricar lentes de diámetros tan grandes, entonces era muy complicado hacerlo. Y en ese momento entra el segundo tipo de telescopio que más conocemos, que es el que se llama el telescopio reflector. O el telescopio newtoniano, porque efectivamente lo inventó Isaac Newton. Otro genio de la historia de la humanidad. Isaac Newton efectivamente construyó un nuevo tipo de telescopio que se llama telescopio reflector. Ya no utiliza el principio de refracción de la luz, sino de reflexión. Ya no utiliza lentes, sino utiliza espejos.
pero los parámetros son los mismos. El telescopio es un tubo, el cual tiene un diámetro y tiene una longitud que efectivamente corresponde a la longitud focal. Entonces, lo que tenemos en realidad en el telescopio reflector de Newton es que por la boca del tubo lo que entra es la luz que viene del objeto que estamos observando y va hacia el fondo y se refleja sobre un espejo esférico, cóncavo, de diferentes tipos. Ese espejo lo que hace es por su geometría, lo que hace es que refleja, porque recuerden que es un espejo, refleja los rayos de luz y los converge hacia un punto que se llama el foco. Y efectivamente esos rayos de luz convergen en este punto que se llama el foco, y en ese punto a Newton se le ocurrió colocar un espejo plano en diagonal, y ese espejo plano lo que hace es proyectar la imagen de que se refleja hacia un punto que está aquí, que se llaman los oculares, que es donde nosotros colocamos nuestro ojo para poder observar. En ese punto, en ese punto donde se coloca el ojo para observar, va un elemento del telescopio que se llaman oculares, que es un par de lentes o unos juegos de lentes que lo que sirven es para amplificar efectivamente el tamaño aparente del objeto que estamos observando. O sea que, en resumen, la capacidad de un telescopio está por su diámetro o su apertura. Entre más grande sea, va a recibir más luz y vamos a poder ver objetos más difusos. Y su distancia focal, que es la longitud que tiene, digamos que es la longitud equivalente. No siempre es así, porque hay unos tipos de telescopios que tienen distancias Barlow, tienen lentes Barlow que lo que hacen es que acortan su longitud, pero digamos que la distancia focal equivalente es diferente. En resumen, un telescopio reflector utiliza un principio diferente, que es el principio de reflexión, diferente al principio de refracción que veíamos en los telescopios de refracción o de Galileo. El telescopio newtoniano o reflector utiliza un espejo. Entonces, estos tipos de telescopios tienen ciertas ventajas, que efectivamente son más económicos porque los espejos son más fácil configurarlos y fabricarlos. Los diámetros son más grandes normalmente que los telescopios refractores para un aficionado normal. Por ende, podemos acceder a telescopios reflectores de mayor diámetro. Por ejemplo, uno que está muy estandarizado para aficionados es un telescopio reflector de 130 milímetros de diámetro, de 150 milímetros de diámetro, que normalmente los vemos en las casas de los astrónomos aficionados porque nos da la capacidad para poder tener uno de esos. Por ejemplo, el que tengo aquí atrás, no sé, bueno, no me están viendo acá, pero yo acá tengo un telescopio reflector. Son telescopios bastante buenos. Como tienen aperturas grandes, podemos observar objetos de espacio profundo, un sinnúmero de objetos de espacio profundo. Podemos ver muchos objetos Messier, muchas nebulosas, muchos cúmulos globulares, muchas nebulosas de emisión, de todo tipo de objetos de espacio profundo porque nos da la facilidad. Normalmente, los telescopios refractores, los de Galileo, sirven mucho para observación planetaria. Porque si nosotros tenemos, para una apertura fija de un tipo de telescopio, entre mayor sea la longitud focal, vamos a tener mayor cantidad de aumentos. Entonces, en ese caso, pues los telescopios refractores sirven bastante para observación planetaria. Pero normalmente el aficionado de astronomía siempre quiere ver muchas cosas. Entonces, si nosotros nos limitamos solamente a ver los planetas, que son ocho, llega un momento que ya hemos visto 50 veces a Júpiter, 60 veces a Saturno, 30 veces a Marte, a Venus lo hemos visto un montón de veces, y llega un momento que ya que se nos cierra el rango de disfrutar ese telescopio, y por eso los refractores de pequeño diámetro se quedan cortos. Y por eso pensamos en reflectores de un poquito de mayor diámetro, porque ya nos dejan ver nebulosas, ya nos dejan ver estrellas dobles, ya nos dejan ver un sinnúmero de cosas adicionales que son muy bonitas observarlas. Entonces, nuevamente, tenemos dos tipos de telescopios: el refractor de Galileo, aunque Galileo no fue el que lo inventó, y tenemos el reflector de Newton, que es el que les estoy mostrando acá, que utiliza el principio de reflexión con un espejo. Y luego hay otros tipos de telescopios que son más costosos, porque en realidad son más compactos, que es en realidad un diseño nuevo, que se llaman catadióptricos. De catadióptricos hay muchos, uno de los más famosos es el catadióptrico tipo Schmidt. Schmidt fue un fabricante de lentes alemán que se hizo famoso porque fabricaba unas lentes de muy alta calidad, y hizo un diseño de un telescopio que le llamó el Schmidt. Luego hicieron ciertas modificaciones, hay uno que se conoce como Schmidt-Cassegrain y varias cosas de esas. Pero el principio de un telescopio catadióptrico tipo Schmidt es que efectivamente conjuga lentes con espejos y se hacen mucho más compactos. Pero, ¿qué es lo que sucede? No tenemos una lente que se llama una lente correctora que recibe la luz
luego se refleja sobre un espejo, luego ese espejo se refleja por otro que está acá y luego se refleja por otro. Al final, ¿qué es lo que nos garantiza? Que la luz haga un recorrido mucho más largo y por ende los telescopios catadióptricos tienen longitudes focales muy grandes, similares a las longitudes, perdón, a las distancias focales de los refractores, pero muy compactos como la foto que ustedes están viendo. Me voy a retroceder un poco. Vean el tamaño de un refractor, miren un reflector y vean un catadióptrico. Es bien, bien recortadito, pero es porque su diseño hace de que la luz recorra casi 3-4 veces la distancia equivalente de ese tubo y al final tenemos distancias focales elevadas y tenemos aperturas significativas. Entonces, digamos que son los mejores telescopios para un aficionado, pero son más costosos. Son mucho más costosos, casi que no duplican, pero estamos hablando que pueden ser casi un 40, un 30, un 35, 40% más costosos que un reflector de su mismo diámetro. Pero son telescopios muy buenos, muy potentes, que si tenemos la facilidad de poder acceder a ellos, pues sería genial. Este es el diseño entonces Smith. También hay diseño, Smith Cassegrain, también hay diferentes tipos, pero todos son catalogados en como tipos de telescopios catadióptricos. Y para terminar, digamos aquí una pequeña, no son fórmulas complejas, pero es una manera sencilla de entender algunos conceptos importantes y básicos. Todo lo que hablamos al final se traduce en varios parámetros importantes de los telescopios. Uno, que se lo mencionaba, es la distancia focal. Relacionan siempre qué tan largo es el telescopio, como para poderlo entender, pero en realidad es la distancia que hay desde el punto donde se reflejan o se refractan los rayos de luz que queremos observar hasta donde hacen foco, que normalmente están relacionados con el largo del telescopio. Tenemos D sub cero, que es la apertura, que es el diámetro, qué tan grande o qué tan robusto es el telescopio. O sea, si cogemos el diámetro y lo medimos en milímetros o en pulgadas, ¿qué tanto tiene de apertura? Entonces recuerden que un telescopio, entre mayor sea su apertura, o sea, que entre más diámetros tenga, va a recibir, va a captar más luz. Eso significa que son telescopios muy luminosos. Yo puedo tener un telescopio de 100 milímetros de diámetro y puedo tener uno de 150 milímetros de diámetro. Los dos pueden tener la misma longitud focal, pero el de 150 milímetros de diámetro, como tiene más apertura, va a captar más luz y por ende voy a poder observar objetos de espacio profundo que normalmente no observaría con un telescopio de menor diámetro. En resumen, se traduce en mayor captación de luz y por ende puedo observar objetos más tenues o más difusos. Esa es la ventaja de un telescopio de mayor diámetro. Pero también es importante tener claro que si estamos utilizando un telescopio de gran apertura en un lugar donde hay contaminación lumínica o hay excesiva contaminación, no solamente nos va a amplificar los rayos de luz que vienen del objeto que queremos observar, sino que también nos va a amplificar la contaminación lumínica. Por eso es importante que el lugar donde vamos a observar, tratar de que tenga la menor contaminación posible para que podamos sacarle o maximizar todas las capacidades de nuestro telescopio. Tenemos un concepto muy importante que son los aumentos. Los aumentos de un telescopio se calculan, o mejor dicho, los aumentos de un telescopio dependen de la longitud focal del telescopio y dependen del ocular que se acopla al telescopio. Eso es muy importante, porque en este punto es donde efectivamente se aprovechan los marqueteros, la gente de marketing, los vendedores, para poder atrapar a la mamá, para poder atrapar al tío, a la persona que quiere regalarle ese detalle al niño que está muy interesado en la astronomía, y lo que hace es que coge una caja y le vende un telescopio que dice que tiene 50 aumentos, 200 aumentos. Si alguien me está escuchando, alguna mamá, alguien que me está escuchando, un papá, un tío, que va a comprar un telescopio, y si la persona lo primero que le dice es que ese telescopio tiene 500 aumentos, enseguida dude de esos telescopios, porque efectivamente la capacidad de aumento de un telescopio no depende, los aumentos no dependen del telescopio como tal, sino del ocular que se le acople a ese telescopio. Yo puedo establecer diferentes aumentos para un mismo telescopio si le pongo diferentes oculares, porque los oculares tienen diferentes longitudes focales. Los de longitudes focales más pequeñitas son los que le dan mayor aumento. ¿Por qué? Porque los aumentos se calculan como la razón o la división entre la longitud focal del telescopio como tal, ahí depende del telescopio, dividido para la longitud focal del objetivo, o sea, del ocular que le estamos colocando al telescopio. Entonces, yo para un mismo telescopio, si tengo diferentes oculares, puedo tener diferentes aumentos. Entonces, es clave que el aumento de un telescopio no lo da solamente el tubo óptico, sino es la relación que hay con los oculares que le coloque. Y otro punto muy importante.
Los aumentos de un telescopio no pueden ser infinitos porque todo telescopio tiene una capacidad. Yo no puedo coger un telescopio de cierta calidad y quererle incrementar los aumentos para poder ver los objetos más grandes porque no llega un punto que el telescopio tiene un límite, que es un límite de su capacidad. Hay una regla empírica que es aproximadamente 2 veces el diámetro en milímetros de la apertura. Hasta ahí llega máximo el telescopio. O sea que si tengo un telescopio de 100 milímetros de diámetro, aproximadamente 2 veces 100 son 200 aumentos. Ya yo no le puedo meter más de 200 aumentos porque voy a comenzar a ver imágenes borrosas, voy a comenzar a ver imágenes con problemas y esa no es la idea. Queremos ver las imágenes en la mejor calidad posible. Entonces, nuevamente les repito, los aumentos de un telescopio dependen del ocular que le coloquemos al telescopio. O sea que no se dejen vender un telescopio porque bien, porque en la caja dice que tiene 500 aumentos. Eso no tiene nada que ver. Y un tema importante es el campo aparente de los oculares. Bueno, eso ya está relacionado con qué tanto, si yo utilizo el telescopio de esa esfera celeste que ya les hablé ahorita, qué área o qué campo yo puedo observar aparentemente, que es el que estamos viendo acá, que se calcula en función de un tamaño aparente de los oculares y de los aumentos, pero no me quiero meter en tanto detalle. Ahí les voy a dejar la diapositiva para que la analicen con calma. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pues me la pueden hacer, se la hacen llegar a Mauricio o la revisamos. Y la idea es poder que ustedes poquito a poco vayan digiriendo toda esta información y las dudas que salgan, pues nos las vayan haciendo. Recuerden que esto era una charla introductoria básica, el tema de telescopio tiene bastante tela por cortar, entonces la idea no era tampoco verla en este momento. Y para terminar, los invito a que efectivamente, con todo esto que vimos y con todo esto que hablamos de las posiciones, de los tamaños aparentes, de los telescopios, si ya tienen algún telescopio, es más, a simple vista lo pueden observar, los invito a que busquen en internet, investiguen acerca de un catálogo que se llama el catálogo Messier. Messier fue un astrónomo de la Revolución Francesa muy famoso porque en su tiempo se dio la tarea con su telescopio a comenzar a observar las estrellas y comenzar a catalogar los objetos de espacio profundo. Messier hizo un trabajo espectacular y Messier catalogó, si no estoy mal, como 110 objetos Messier. Messier observaba el firmamento, se daba cuenta que había algo que no era una estrella, lo catalogaba, como él se llamaba Messier, pues le colocaba el objeto M1. El primer objeto que catalogó Messier era la nebulosa del cangrejo, que es la que ustedes ven aquí como el objeto M1. Esta tabla es muy bonita porque aparte de que te dice el objeto, te dice cuál es su tamaño aparente, cuál es su magnitud. Por ejemplo, aquí la nebulosa del cangrejo nos dice que tiene una magnitud aparente, o sea, un brillo de 8.2, y tiene un tamaño aparente de 6 por 4 minutos de arco. Y acá arribita te dice la constelación en la cual se encuentra, la constelación de Tauro, si no estoy mal. Entonces, Messier lo que hizo fue que catalogó todos los objetos que encontró, creo que eran 110, y al final les puso nombre. Aquí hay una historia muy interesante y muy bonita, porque cuando Messier catalogó todos los objetos, Messier le llamó nebulosas a un montón de objetos que encontraba. Esto está organizado, así no fue el orden que Messier los encontró. Mire que aquí dice 1 y el objeto Messier 2, si no estoy mal, es un cúmulo globular, está aquí abajo. Sino que luego se organizó como especie de una tabla periódica y se juntaron las nebulosas con las nebulosas planetarias, con las galaxias, con los cúmulos globulares, con los cúmulos abiertos en la parte de abajo. Pero lo bonito que les mencionaba era que Messier, cuando descubrió todo esto que están acá, Messier a todas estas le llamó nebulosas. Es más, en su tiempo Messier murió. Y muchos astrónomos famosos murieron pensando que las galaxias eran nebulosas. Era un tipo de nebulosas especiales que le llamaban nebulosas espirales. Pero ya después, con el tiempo, nuestros astrónomos se dieron cuenta, en la primera década del siglo XX, se dieron cuenta que las nebulosas espirales no eran nebulosas como tal, sino eran universos, islas y galaxias independientes que estaban muy, muy lejos de nuestra Vía Láctea. Pero digamos que ese es otro tema para otra charla bastante bonita y diferente de este tema. Pero entonces vuelvo y les hago la invitación. Busquen los objetos Messier y deleítense con la belleza que nos depara el firmamento y la bóveda celeste. Entonces ahí terminamos. Muchísimas gracias. Mauricio, no sé si ahí doy paso a... Ahí terminamos la charla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fabián, por una exposición muy entretenida. La verdad es un tema apasionante lo que son las coordenadas celestes, todo lo que es telescopios. Bueno, en mi caso, lastimosamente no cuento con uno, pero he conocido amigos con los que me he podido contactar y hemos podido hacer observaciones que son muy bonitas, sobre todo con cielos despejados. ¿Qué te parece si procedemos a la
a leer algunas preguntas. Claro que sí. Nos preguntan, si quiero comprar un telescopio, ¿dónde lo compro? Eso es una... Sí, eso es típico. La persona está en Ecuador, sí. Sí, de Ecuador. Bueno, mira, en Ecuador, a ver, en Ecuador lastimosamente tenemos ofertas limitadas. En Ecuador, bueno, aquí le voy a responder la pregunta. O sea, efectivamente no hay lugar. El único lugar que yo conozco, digamos que es medio técnico, que no son muy especializados, pero traen equipos buenos, es un lugar en Quito que se llama Equipos Cotopaxi, si no estoy mal. Ellos venden equipos de media gama que son bastante buenos y tienen buenas prestaciones. Son un poquito costosos, pero son buenos. Por ejemplo, lo ideal sería que los puedan conseguir en Amazon y poderlo traer, porque efectivamente los precios se reducen a la mitad y al final los gastos de envío creo que han mejorado bastante y creo que sale mejor comprarlo en los Estados Unidos, traerlo por Amazon, nacionalizarlo acá, pagar los impuestos que se deban pagar y al final tienes un muy buen telescopio con garantía y de las mejores prestaciones. Sugiero que si es para aficionados, se compren telescopios reflectores entre diámetros de 127 y máximo 150 milímetros de diámetro. No compren más de eso porque primero que todo va a ser más costoso y segundo no le van a poder sacar el provecho aquí en Ecuador porque hay mucha contaminación lumínica. Pero para responder la pregunta, efectivamente, en Ecuador como tal, en Quito, si no estoy mal, en Cumbayá hay un local y ahí lo pueden conseguir. Ellos tienen buenos equipos, tienen como tres o cuatro tipos de equipos diferentes y si tienen dudas adicionales nos pueden escribir a la asociación y nosotros les ayudamos como hacemos con todo. Muy bien. Otra pregunta de Fabián Sánchez nos dice, bueno, Fabián Sánchez, tu tocayo, sí, tocayo. Pero sí, tocayo. Dice, ¿cómo podemos poner a punto, orientar nuestro telescopio para la observación astronómica y astrofotografía si no tenemos la referencia de la estrella polar desde nuestras latitudes ecuatoriales, considerando que el polo sur que está cerca de la estrella Sigma Octantis, de brillo y es difícil cubrirla, ubicarla en el cielo sur? Hay, bueno, en ese caso es bastante compleja la pregunta, pero hay diferentes métodos. Por ejemplo, uno que tiene error, pero lo que se podría hacer es efectivamente lo que se llama poner en estación el telescopio. Y lo que se hace normalmente el telescopio es que se ubica, bueno, se coloca el telescopio y si de alguna manera podemos tener una brújula. Una brújula tendemos a orientar el telescopio hacia el norte y el sur y lo que hacemos el eje de ascensión recta lo tendemos a direccionar en ese sentido. Y luego que lo direccionamos en ese sentido, claro, ahí estamos haciendo una ubicación preliminar para más o menos poder ponerlo en estación. Luego que lo ubicamos hacia el norte y sur, en ese caso sería el norte y sur magnético porque no tenemos claridad de cuál es el norte y sur geográfico, hay una pequeña diferencia. Y lo que hacemos, ubicamos el eje de ascensión recta sobre ese eje, sobre ese norte y sur que trazamos. Y luego después el eje de declinación del telescopio lo levantamos hacia la latitud del lugar de observación. Que por ejemplo, yo observo desde acá, desde San Borondón, donde vivo yo, que es que no estoy mal, es como menos 2 grados. Entonces, ahí lo levantamos, ahí hacemos ese pequeño levantamiento, pero a la final tenemos que hacer un ajuste fino. Particularmente yo tengo unos oculares que vienen graduados, reticulados, y por medio de un procedimiento que se llama de deriva, nosotros comenzamos a corregir, a hacer un movimiento fino en el eje de, en el eje de, si la montura te deja hacer movimientos azimutales en el eje de azimut, para que al final nosotros viendo, observando en el ocular, vemos el movimiento de una estrella que al final sea paralelo al eje que tenemos centrado a norte y sur, y de esa manera lo podemos hacer. Porque efectivamente no podemos ver la estrella polar porque efectivamente tenemos latitudes muy ecuatoriales que no nos permiten y tampoco vemos Sigma Octantis. Entonces, el método correcto, exacto, es por que yo le podría sugerir, es el de deriva que les mencioné. Pero normalmente lo que hago, que no, que tiene errores, pero se puede trabajar con eso, es efectivamente ubicarlo de esa manera. Yo lo que hago es, para no darme tanto problema, con una brújula, oriento el telescopio norte y sur y utilizando la latitud del lugar, pues levanto el eje de declinación y de esa manera tengo una ubicación aproximada. Y luego cuando quiero hacer la astrofotografía, sí ya tengo que entrar un poquito más fino, que es por medio de los oculares reticulados, ya comienzo a hacer el tema de la deriva y hacer por tanteo y error, comienzo a mover el eje de si la montura lo tiene, el eje azimutal para poder rodarlo. Digamos que esa es la manera que hago yo. Muy bien, Fabián. Otra preguntita nos hace Cindy Aguirre. Estoy por comprar un reflector Celestron Astromaster 6EQ. ¿Es buena opción?
Sí, ¿qué? ¿Me repites qué dijo? ¿Cuánto era? ¿Astromaster de cuál? Astromaster 76EQ. Bueno, si no estoy mal, el Astromaster 76EQ tiene 76 milímetros de diámetro. Ese es un telescopio típico que venden en Radio Shack o en... Ahora le cambiaron el nombre aquí en Guayaquil. Si me preguntas a mí, es un telescopio muy costoso, pero lo que... Maxitec dice. Eso, Maxitec, correcto. Ese es el que ponen en Maxitec y engaña a toda la... enganchan a toda la gente. Ese telescopio tiene 76 milímetros de diámetro. La longitud focal, creo, si no estoy mal, creo que es 1 metro, no estoy seguro, pero creo que es 1 metro, 900 y algo milímetros. Es un telescopio muy bueno para observación planetaria. ¿Por qué? Porque efectivamente, por la longitud focal que tiene y como los planetas son muy brillantes, no necesitas mucha apertura. Entonces, con eso vas a tener unas vistas muy bonitas de los planetas, de Venus, de Marte, de Mercurio. Bueno, Mercurio se ve como una estrella, pero de Marte, de Venus, que vas a poder ver las fases de Venus. Júpiter con su luna galileana, Saturno con sus anillos bien hermosos, con eso lo vas a poder ver. ¿Cuál es el problema que les mencionaba en la charla? Llega un momento en el cual, de que ya has visto como 50 veces a Saturno, y por muy bonito que sea, ya a veces uno se cansa, uno quiere ver más cosas, y como tiene 76 milímetros de diámetro, tiene muy poca apertura, entonces la capacidad de tomar luz es limitada y por ende no sirve mucho para observación de espacio profundo. Entonces ahí tendrías esa limitante. Es un telescopio bueno para observación planetaria, para aficionados, pero ya se queda corto cuando quieres hacer observación de espacio profundo. O sea, que ya quieres observar los objetos Messier y todas esas cosas. Y por el costo de Maxitec, estoy seguro que te sale mejor traer un de los Estados Unidos y pagar los impuestos y toda esa cosa que... Es más, creo que hay exención de impuestos ahora mismo, perdón. Pero sí, es un telescopio limitado. Yo no lo compraría. Yo con ese precio me compro un par de binoculares, un par no, unos binoculares. Por ejemplo, hay unos binoculares muy bonitos que se llaman Astromaster de la serie Astromaster de Celestron. Sí, Astromaster, sí. No, perdón, Sky Master. Astromaster es de los telescopios. Unos binoculares grandes. Los binoculares, cuando se especifican los binoculares, se dan dos números. Por ejemplo, un binocular de 15 por 70. 15 es la cantidad de aumentos que te da el binocular. Y 70, el siguiente número, es la longitud o el diámetro de la apertura de cada lente del binocular en milímetros. Entonces yo le sugiero que un binocular es de 15 por 70, 15 aumentos con 70 milímetros de diámetro, espectacular. Ese binocular vale $50 en Amazon y vale $45 traerlo de Estados Unidos. O sea que tienen unos binoculares excelentes por $100. Estoy seguro que ese telescopio Maxite no se baja de $300. Entonces ahí tienes la alternativa. Pero como te digo, es eso, es limitado para el tema de espacio profundo. Muy bien. La última pregunta, Alexander Rodríguez nos dice si el telescopio reflector de 114 milímetros es bueno. Ay, como siempre le he dicho, los telescopios son buenos para lo que lo vaya a usar, pero sí, ese es bueno, 114 milímetros reflector es bueno. Si no estoy mal, debe ser un power seeker o algo así, uno que es negro bonito. Ese telescopio, bueno, y también es importante, clave, el tema de la montura. Porque no solo es el tubo óptico como tal, sino también la montura sobre la cual, claro, como era básica la charla, no hablamos de monturas, pero hay monturas ecuatoriales y hay monturas altazimutales. Entonces, normalmente lo que recomendamos son monturas ecuatoriales para que la persona comience a entender el posicionamiento del telescopio, cómo lo debe mover. Ya luego a futuro, si tiene dinero, pues que se compre lo que se llama una montura go-to, que es una montura automática, que se coloca en las coordenadas de ascensión recta y declinación del objeto y automáticamente él barre y va y lo encuentra. Pero digamos que esa no es la idea. Lo bonito es poder entender y poder saber qué es lo que está haciendo el telescopio y no ir directamente a lo automático. Pero es un muy buen telescopio. Ese es un buen telescopio. Muy bien, Fabián, para finalizar, cuéntanos a breves rasgos qué es o a qué se dedica Guayaquil Astronómico y me parece que hacen observaciones también. Entonces, bueno, aprovecha para invitar si es que hay personas que desean unirse o si quisieran unirse, ¿cómo lo hacen? A ver, sí, nuestro grupo de Guayaquil Astronómico es un grupo sin ánimo de lucro, un grupo de astrónomos aficionados que hace aproximadamente 2 años y medio comenzamos por un curso que se dio en el Planetario de Guayaquil. Pues nos conocimos directamente, yo no estaba en el curso, pero luego los pude conocer. Y se armó un grupo muy bonito en el cual la iniciativa principal era poder tener un espacio para poder hablar sobre temas de ciencia, sobre temas de astronomía, sobre temas de divulgación científica. Son espacios que son limitados en el Ecuador
Y en ese momento, pues lo que queríamos era eso. Con el tiempo nos fuimos organizando hasta el punto de que creamos la asociación. Entonces, nuestro objetivo en realidad es que toda aquella persona que sienta fascinación por la astronomía, por la ciencia, por la divulgación, pues haga parte de nuestro equipo. Nosotros lo que hacemos es nos reunimos, hablamos de temas astronómicos, de divulgación científica, hacemos charlas, hemos hecho charlas en la Universidad de Guayaquil, hemos hecho charlas en el Planetario, hemos hecho diferentes tipos de charlas donde nos inviten, allá vamos. Y nosotros tratamos de transmitir el conocimiento que tenemos los integrantes del grupo y en algún momento hacer debates o hablar sobre el tema de que nos apasiona, que es la astronomía. Las observaciones también las hacemos. Pues el tema de la seguridad en Guayaquil no lo hacemos con tanta frecuencia, normalmente lo hacemos en la casa de algún particular, de algún patio, de algún lugar donde lo podemos observar para poder proteger los equipos que tenemos, porque sí tenemos varios equipos de los integrantes del grupo, pero también hacemos observación. Este año, lastimosamente, por el tema de la pandemia, todo esto se ha cancelado. Nosotros no hemos podido reunirnos, pero sí tenemos ciertas charlas virtuales, reuniones virtuales. Lo que queremos efectivamente es motivar e incentivar a todas estas personas que les gusta la astronomía y la divulgación científica que se unan al grupo para que hagan parte de las charlas que hacemos y para que nos den todos los aportes que tengan por dar. En Facebook me parece que te encuentro Sí. como. Sí, en Facebook, no, bueno, tenemos como en Facebook Guayaquil Astronómico y ahí aparece nuestra página de Facebook. Ahí vamos publicando las cosas que hacemos, las reuniones que hacemos. Tenemos un grupo en WhatsApp donde constantemente estamos hablando de ciencia, de astronomía y compartimos recursos y compartimos información. Es totalmente abierto, gratis, no cobramos nada. Entonces, todo el que esté interesado nos escribe directamente y ahí le pasamos la información. Es más, si entran a la página de Facebook, ahí nos escriben y ahí nosotros le mandamos el link para que entren al grupo de WhatsApp si están interesados. Muy bien, Cindy Aguirre nos dice, qué bueno, porque todavía no lo ha comprado. Ah, bueno, y Así también le que comento de que ya si tienen decidió. dudas, nos escriban al Facebook y ahí le damos los WhatsApp y cualquier asesoría que necesiten, con gusto se la damos para que al final hagan una compra buena que les guste y que les perdure y que puedan observar lo que les apasiona. Muy bien, y bueno, como lo dije anteriormente, ha sido una presentación muy buena, completa sobre el tema que hablaste. Ha habido muchas personas el día de hoy que se han conectado desde todo el Ecuador, desde Ibarra nuevamente. Saludos desde Quito nos envían. Juan Diego nos saluda igualmente desde Cuenca. Belén Cabrera nos saluda desde Ibarra. Un abrazo enorme. Entonces, me parece que estos temas son muy apasionantes, como Fabián nos mencionó. Hay personas que estén muy interesadas, pueden unirse a Guayaquil Astronómico para reunirse, preguntar, tal vez compartir alguna idea. Son bienvenidos. Y pues lastimosamente el tiempo no nos da para más, así que tenemos que irnos. No sin antes agradecerte a ti, Fabián. Ha sido una exposición muy buena. Tal vez deseas añadir algo más. No, no, nuevamente darle las gracias por la invitación y invitar a todos a que nos puedan seguir y estén pendientes de las redes sociales para cualquier evento que nosotros o ustedes podamos hacer en conjunto. Perfecto. Nos saludan igual desde Esmeraldas, desde Durán, Guayaquil. Muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente, yo quiero invitarles esta semana nuevamente a nuestra Semana de la Astronomía y la Ciencia. Mañana estará Kilian aquí, serán nuestros invitados, habrá dos exponentes hablando sobre orientación del sol en el cielo ecuatoriano. Es algo muy fascinante, muy bonito. Cuando nosotros tal vez salimos a acampar o salimos a ver el cielo, es muy chévere saber el nombre de las estrellas, el nombre de las constelaciones. Entonces, así que mañana conéctense por favor a esta misma hora y los esperamos y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Fabián, igualmente. Gracias, Mauricio. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos.